Hola, aguanta Hola, 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 espera, espera, espera Calibrando, calibrando, calibrando Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2 Acá, acá Bienvenidos Mucho, 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 mucho volumen, mucho volumen Aquí, 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 aquí Bienvenidos señores y señores Estoy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, la noche de hoy ah, Estoy contentísimo de volver a pelota de trapiche una noche especial, una noche diferente. Hoy día estamos 27 de diciembre, acaba de ser Navidad, acaba de nacer el niño Dios, para los que para los creyentes y para quienes no, pues acabamos de tener una gran excusa, por supuesto, para estar con nuestras familias, ¿no? Sea la razón que sea por la que ha celebrado el 25 de diciembre. Es razón para estar felices, por supuesto que sí. Yes. Da lo mismo si crees en Dios, si eres o no creyente. Lo que es seguro es que te reuniste con tu familia, estuviste con los tuyos, y eso ya es suficiente razón para estar feliz, para estar alegre. Te, te deseo, por supuesto, que hayas tenido la mejor Navidad posible. Esperamos un ratito que estoy calibrando algunas cosas. Acá está. Esa es mi cara, así de feo soy. No hay otra cosa que pueda yo hacer. Espérense, creo que hay una forma de creo que hay una forma de de igualar el audio con el de igualar el audio con el lo que pasa es que estoy usando la cámara en OBS entonces creo que el audio me está saliendo, ¿ves? Un poquito... Claro, hay, hay una forma, pero ahorita ya no lo voy a poder hacer. Ya otro día lo hago. Espero que estén muy bien, espero que estén felices. El día de hoy vamos a iniciar Pelota de Trapo 2022. Da inicio hoy. Este... Ya los fichajes están recontra confirmados. Antes de empezar, por supuesto, ustedes ya saben la tradición de Pelota de Trapiche. Vamos a, a, a quiero que me comentes en el cajón de comentarios, valga la redundancia, de qué barrio eres, de qué distrito eres, de qué provincia eres, para poder darles los saludazos y saber también desde qué parte del Perú y del mundo se comunican con nosotros Pelota de Trapiche, una comunidad de, fútbol, de, 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 de hinchas del fútbol y de Alianza Lima que cada vez crece mucho más. Y muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, eh, hay muchísimas cosas de las que hay que hablar verdaderamente. Es que, a ver, bueno, primero, primero que nada quiero saber desde dónde están comunicándose con nosotros. San Martín de Porres, espérate, ¿dónde está mi chat? ¿Dónde está mi chat? ¿Dónde está mi chat? Ajustes, desapareció mi chat. Aguanta, no lo veo. Causa. ¿Qué es esto? Controles. Bueno, desapareció mi chat, así que iré a, a acá a, a, a leerlo. Vayan, 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 vayan poniéndome desde qué parte del Perú y del mundo están comunicándose, desde qué parte del Perú y del mundo están viendo pelotas de Trapiche. Hoy día vamos a realizar un análisis del de jugador. espérate del jugador listo Piero Vivanco ha ¿Ah? maltratado creo yo injustamente en las redes sociales por gente que no sabe un carajo de fútbol, me van a disculpar, pero gente que no sabe un carajo de fútbol se ha dedicado en los últimos días a tirarle mierda a absolutamente todo lo que se haga desde la este ¿no? Desde las redes sociales. Ah. A ver. Hola, salud, dice Carleduch. También está Carlos Alcán, dice saludos de Cajamarca. Excelente programa, que sean los éxitos. ¿Cómo sabe que es excelente el programa si recién está empezando, Causa? ¿Ah? Si recién empezó ahorita. ¿Cómo sabe que es excelente? ¿Por qué mientes? ¿Ah? <laughs> Saludos desde San Martín de Porres de Luchito Ultimate, mijito Joaquín, escuchando noticias sobre los fichajes de Alianza Lima, un abrazo para ti y para Joaquín, muchísimas gracias. Leo Carcelén dice gualo, ese chivolo es un crack, ¿ah? ¿no? Sebastián Díaz Lázaro, es verdad, muy maltratado. Hasta quitó los comentarios de su Instagram. Dice, lamentable, lamentable. Este, cuando entrevistas a Belina, ya a estas alturas es en vano, ya el equipo está cerrado. Eh, Diego Meléndez Yucra. Un colaborador VIP, miembro VIP del grupo privado de pelota de trapo. Muchísimas gracias. Saludos desde Tacna. Un abrazo para ti, mi hermano Diego Meléndez. Muchas gracias por el apoyo. Mauricio Salinas, San Isidro, el golf. ¿Tan pituco causa? ¿Tanto? ¿Ah? Listo. Gilson de Sousa Puente. Hola, saludos desde San Ramón, Chanchamayo. Qué rico, San Ramón. Ahorita debes estar cagándote de calor. Qué bien, qué bien. ¿eh? Qué rico, Chanchamayo, padre. Listo, señor, no tire las lentejas a mi tío Sargueto, dice Luis. Ol... Acá yo les voy a ser bien sinceros, amigos. Acá solo hablamos de fútbol. Aquí solo hablamos de fútbol y de gente que aporte algo para el debate del fútbol. Ya, no, acá no, no le damos vida a cualquier persona, ni hablamos de cualquier personaje. Aquí hablamos solamente de fútbol. ¿Listo? Este, saludos desde Surco, lo mejor ha sido mantener la base, jamás se había hecho, no entiendo a la gente arriba alianza, dice Renzo Romero, y de eso quería empezar a hablar. Este... Eh, a ver. Esperemos un ratito. Listo, de eso quería empezar a hablar. Eh, sobre la palabra, el concepto, la idea que tenemos de reforzar el equipo, eh, de, de traer contrataciones. ¿De qué se trata? Básicamente, ¿de qué se trata hacer contrataciones? Básicamente, ¿de qué se trata reforzar? Esa palabra, esa palabra, reforzar, ¿de qué trata? Muchísima gente pensará que se trata solo de contratar jugadores, se, se trata solo de. de de, de, de traer grandes estrellas, no, no necesariamente les voy a explicar un poquito de qué se trata, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, todo el tema. El fútbol, el, 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 el juego, los especialistas, la gente que sabe, lo divide en cuatro en cuatro fases. Creo que esto ya lo hemos dicho aquí muchas veces durante el 2021, pero lo vamos a decir siempre. El fútbol se divide en cuatro subfases. Defensa, defensa posicional. Básicamente, defensa posicional es cuando ya todo tu equipo, los 11 jugadores, o al menos la mayor cantidad de, de jugadores posibles, ya está en posiciones defensivas. Ya está en su propio campo defendiendo la, el ataque del rival. Eso se llama defensa posicional. Después está la transición ataque-defensa. Es otra subfase. Una es la defensa posicional. La que sigue es transición defensa-ataque. La transición defensa-ataque es, como su nombre lo indica, empieza en el momento en el que tu equipo recupera la pelota y pasa de posiciones defensivas a posiciones ofensivas. Ese movimiento de atrás hacia adelante se llama transición defensa-ataque. Después está... El ataque posicional. Así como había defensa posicional, también hay ataque posicional. ¿De qué se trata el ataque posicional? Como su nombre lo indica, en este momento del juego, la mayor, la mayor cantidad de tus jugadores está ocupando el campo rival en posiciones ofensivas, buscando superar el sistema defensivo que te plantee el equipo rival, por supuesto. Eso se llama ataque posicional. Y por último, y no menos importante, está la transición defensa, perdón, ataque-defensa. La transición ataque-defensa, que es el momento en el, en el que tu equipo pierde la pelota, en tu equipo no es capaz de superar al sistema defensivo rival y tiene rápidamente que pasar de la, del ataque a la defensa. Ese movimiento en el que tu equipo podría ir a presionar, por ejemplo, podría simplemente pasar del ataque a la defensa, se llama transición ataque-defensa. Esas son las cuatro subfases del juego. Cada una de estas subfases del juego tiene un análisis. Nosotros tenemos que analizar a través de datos, videos, ¿no? qué cosa es lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. No solo nosotros, sino también el rival. Hay que analizar al rival para hablar de fútbol. Eh, ¿Cuáles de estas fases, eh, perdón, cuáles son nuestros errores y nuestras virtudes en estas, en determinadas fases del juego? Es bien fácil. En defensa, Alianza 2021, vamos a someterlo al voto. ¿Alianza 2021 fue o no fue sólido en defensa posicional? Es decir, cuando Alianza ya estaba posicionado en posiciones defensivas, valga la redundancia, ¿Alianza estuvo bien o estuvo mal? ¿Mm? Los quiero leer. Quiero, quiero leerlos. ¿eh? ¿Estuvimos bien o estuvimos mal? Es más, les voy a poner una encuesta. Les voy a poner una encuestita, cosa que así nos divertimos todos. ¿ya? ¿Cómo es? ¿Cómo es, participantes? Salió ventana. Acá está, crear encuestas. Defensa posicional. ¿Estuvimos bien o mal? Respondan, rapidito nomás. Defensa posicional. En esa, en ese, en esa primera etapa, digamos, del juego. ¿no? En esa primera etapa del juego, yo creo que muy pocas personas van a estar en desacuerdo en que la defensa posicional era una de las principales virtudes de Alianza Lima 2021. ¿Ven? 92% de gente, 95% de gente considera que la defensa posicional era. Buena en Alianza Lima 2021, y estoy de acuerdo con ustedes. Defensa de Alianza, cuando tenía que replegar y cuando estaba en ese momento, era muy buena, muy sólida en una defensa en la que creció gigantesco la figura de Pablo Míguez Ah, no, hay gente que me dice, bueno, pero nosotros sabemos que sí, pero hablemos de fútbol. O sea, hablemos, estamos, estamos conversando de fútbol, no se moleste. Listo. En la transición defensa-ataque, cuando el equipo recuperaba la pelota y salía, ¿consideran ustedes que esa función de la, de, del juego, esa, esa etapa del juego, cuando Alianza recuperaba la pelota y salía al ataque, era buena o era mala? Para mi gusto, la, el, el sistema defensivo de Alianza, la defensa posicional de Alianza en el 2021, alcanza a ser la mejor. El mejor sistema defensivo que yo he visto en el fútbol peruano, ni siquiera solo en Alianza, en el fútbol peruano en mi vida. Jamás había visto un equipo que defienda posicionalmente tan bien como Alianza 2021. Seguimos. La transición a defensa al ataque, es decir, qué tan rápido, qué tan eficiente, qué tan precisos éramos cuando salíamos cuando recuperábamos la pelota y pasábamos a posiciones ofensivas. Yo creo que es muy buena en general, para no, para no extendernos tanto, yo diría que las transiciones, o sea, pasar de ataque a defensa y defensa a ataque, en Alianza eran buenísimas. Yo creo que ahí no había nada que discutir. Alianza Lima encontró en Mora, en, perdón, en Lagos, en Mora, en Bayón, en Concha y en Benítez, esos cinco la suficiente precisión y velocidad como para desarrollar las dos transiciones de defensa-ataque y de ataque-defensa Alianza recuperaba la pelota y salía muy rápido y muy directo a buscar el gol y cuando no lo conseguíamos regresaba también muy rápido intentaba una presión corta arriba y si no la conseguía plum retrocedíamos con todo entonces las transiciones y la defensa posicional eran puntos altos en Alianza Lima estamos todos de acuerdo creo no no creo, quiero leerlos ¿eh? quiero leerlos ¿eh? quiero leerlos por favor, escriban, porque si no escriben estoy hablando solo. Abren en el cajón de comentarios. Ahorita vamos a llegar a la copa. Ahorita Mario PC Mario dice, vamos a, vamos a jugar copa, no nos engañemos. Acá no estamos para engañar a nadie. Acá vamos a decir las cosas que son. Listo. Este, entonces estamos todos de acuerdo en que las transiciones y la defensa posicional en Alianza Lima 2021 era de lo mejor, de lo mejor. ¿no? Es muy difícil mejorar eso con jugadores nacionales. Ya es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el gran defecto de Alianza 2021? ¿O cuál fue, cuál fue el, peor efect, el peor defecto de Alianza 2021? Para mi gusto, el ataque posicional. ¿Qué cosa significa eso? Alianza Lima quitaba muy bien, recuperaba muy bien, se defendía muy bien. Salía rápido a buscar el gol. Si lo encontraba de contragolpe, en buena hora. Pero si no lo encontraba de contragolpe y tenía que tocar, que movilizar la pelota, buscar los huecos y penetrar las defensas rivales, ahí es donde tenía grandes problemas. Alianza Lima era un equipo al que le han generado muy pocas ocasiones de gol durante todo el año. Pero también es un equipo cuya producción de ocasiones claras de gol han sido aún pocas. Y eso tiene una razón de ser. Porque el rival. Cuando tú estás en ataque, en, en ataque posicional, el rival está en defensa posicional. Entonces, para romper un bloque defensivo, que ante equipos chicos, suele ser tupidito, ¿no? Equipos defensivos, quiero decir, ¿no? Suele ser la mayor cantidad del tiempo. Para romper los esquemas defensivos, lo táctico no sirve tanto. ¿Qué cosa rompe un sistema defensivo? ¿Qué cosa? ¿Por qué están hablando tanto de Copa Libertadores? Parecen locos, weón. Estamos hablando de fútbol. Ya vamos a llegar a eso, viejo. Están traumados con la Copa Libertadores. Tranquilo, falta como miércoles todavía. Bueno. Cuando un equipo está en ataque posicional, el otro está en defensa posicional. ¿Qué cosa es lo que rompe un sistema, un esquema defensivo? La gambeta. Por excelencia. La gambeta, por excelencia, es. La mejor forma de romper un bloque defensivo. Tú no le puedes enseñar a un jugador cómo ser creativo. Tú le puedes enseñar a un jugador cómo pasar del ataque a la defensa y de la defensa a ataque y de cómo defenderse ordenadamente, tácticamente. Pero cuando llegas a los últimos 20, 30 metros, tú no le puedes enseñar a un jugador a ser creativo. Tú no le puedes enseñar a un jugador cómo patear de fuera, cómo meter un pase filtrado, cómo en encarar el uno contra uno. Tú no les puedes enseñar esas cosas. Tú les puedes indicar que tire un pase filtrado o que haga una gambeta, pero que lo haga bien. Es ya un tema netamente de características técnicas del jugador. Inventiva, creatividad. Alianza el año pasado tenía muy poco de eso. Alianza teníamos principalmente... Alianza tenía principalmente a Hernán Barcos como cerebro organizador del ataque ofensivo, porque Jairo Concha es un jugador especialista, creo yo, en duelos individuales, en contacto, en transiciones, en correr hacia adelante hacia atrás, algún remate de fuera tiene gol, pero no es un jugador, digamos, que tenga la característica de, 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 del uno contra uno o de la velocidad de desborde o no. No, no es mucho, sí tiene esas características, igual Benítez, Bayón no tanto, casi nada diríamos, ¿no? pero nos falta, nos faltaba. Entonces, ¿qué hizo Alianza? Reemplazó a la cerda por Ramos, que me parece una buena decisión, y esto no lo hizo por las puras, lo hizo con la finalidad de liberar el cupo de extranjeros de Achillier, porque al llegar Ramos ya no necesitamos ya Entonces ahí está el, el refuerzo, digamos, en, en, en defensa que no era necesario. Se quedaba la, el, el tema que si quedaba que si se, se quedaba la Cerda es que nos íbamos a quedar con un cupo menos, ¿no? Pero a la Cerda, Ramos y Achillier me parece que están en la misma en la misma en la misma onda. ¿Cuál es el tema? ¿Qué cosa es lo que hizo Alianza? Bastante simple de leer, sinceramente, lo veo bastante simple de leer. El primer objetivo, renovar al plantel campeón. Alianza logró consolidar 13 jugadores titulares, que lo sabemos de memoria todos. Acá 13 jugadores titulares. ¿Quiénes son? A ver, Rivadeneira, Portales, Vilches, Migues. Eh, ahora Ramos. Este, Lagos. Portales también. Lagos. Mora, Bayón, Concha, Benítez, Farfán, Barcos, Arley. Y ahí están tus 13. 13 jugadores titulares. 13. los once que están en la cancha y los dos primeros cambios quiénes eran los dos primeros cambios normalmente Arley y Jefferson Farfán trece jugadores titulares los renovó es decir Alianza va a contar absolutamente con el mismo equipo que logró salir campeón la temporada 2021 ese es el primer objetivo y desde mi punto de vista se cumplió creo que acá no hay punto de vista que valga se cumplió el objetivo sí claramente en dónde había que hacer modificación no en los restantes suplentes, sino en las variantes que tenga el entrenador para completar su esquema de juego. ¿No? En completar las herramientas necesarias que pueda tener el profesor Carlos Bustos para plasmar en la cancha lo que él que le dé la gana, para decirlo de otra forma. Al profe, por ejemplo, le, le gusta mucho, o le gustaba, yo no sé si este año lo vaya a hacer, pero le suele gustar jugar con línea de 3, arriba. O sea, 4-3-3. Es el, la formación preferida, al menos la que usó en Belgar, la que usó en San Martín. ¿Qué, qué, ¿qué necesitas para hacer un 4-3-3? Lo primero, la, extremos, extremos este, rápidos. Alianza los tenía, Alianza ¿quién tenía? Tenía Manzanera, tenía Aguirre que podía jugar por fuera y nada más. Ahora tiene a ambos perdón, Ahora tiene a Leighton y tiene también a Aguirre y a Tiene tres. Lo que significa que en cualquier momento, cuando él quiera, va a poder hacer su línea de su, su 4-3-3. Luego, lo que les dije hace un momento, nos faltaba regate, nos faltaba pase clave, nos faltaba habilitación. Y eso, eso es lo que hemos sumado con Pablo Lavandera. En determinado momento, en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1. O en el mismo 4-3-3, de repente con un rombo invertido, Pablo Lavandera podría ser ese mediapunta que termine generando desequilibrio con una MAE, con un enganche, con un pase clave, con una habilitación, que es precisamente lo que nos faltó el año pasado. Ahora, ¿por qué viene este Pablo Lavandera? Eso lo podemos revisar. Estaba, está claro, a ver, está claro, está clarísimo, al menos desde mi punto de vista, Que el profesor Bustos iba a buscar un jugador de esas características en el mercado y está bastante bien. Podemos revisar las opciones que tenía que Carlos Bustos. Podemos revisarlo. Acá está. Esto que tengo yo aquí se llama Y Scout y es un es un servicio más que un programa, un aplicativo, es un servicio de, muy muy conocido en todo el mundo que sirve para medir rendimientos de los jugadores de fútbol a nivel mundial. Ya acá como ustedes pueden ver está el once del campeonato. Esto es estadística. Esto no es que a mí me gusta, que yo creo que yo voté. No, esto es el once del campeonato netamente estadístico. Ya por rendimientos, índices de rendimientos y valor. Hernán Barco, Sirven Ávila, Felucho Rodríguez, La Bandeira, Christopher González, Romagnoli. Mira, en ningún en ningún once ideal está Romagnoli. Estrada, que fue el mejor lateral derecho con escándalo del año pasado. Pablo Míguez, Renzo Garcés y Ricardo Lagos. O sea, en el arco, por supuesto, el señor Ángelo Campo. Pero vamos al punto que nos interesa. Mejores defensivos centrales. Acá está. Mejores centrocampistas ofensivos. En este ranking, que está elaborado, como ya les dije, por, por, por un servicio... ¿no? Es un servicio de, de estadística. Esto no, no es que yo creo, yo pienso, yo, yo, yo siento. Ahora la gente de prensa se le ha, le ha dado por decir, yo siento que esto es... ¿Tú ¿Qué cosa sientes? ¿De qué, de qué, ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuándo lo sientes? Acá, en, en fútbol, o sabes o no sabes. No hay que siento, que pienso. No, o sabes o no sabes. Y si no sabes, cállate. Peor. Ya, dice, el mejor jugador... En el puesto que Alianza necesitaba contratar, el señor Pablo Lavandeira. Y de verdad yo no lo tenía, no lo pensé. Acá está, este es su mapa de calor. Juega pegado a la izquierda, ¿no? Juega pegado a la izquierda. Ha jugado 21 partidos jugados, ¿no? Si quieren podemos revisar todas sus participaciones. Pero el día de hoy. No, este, hemos, hemos venido a hablar del señor Piero Vivanco de quien vamos a revisar acciones. Eh, ¿por, qué he venido a, ¿Por qué he venido a OBS? A ver. Este. Eso, eso pasa con las chicas de Gol Perú. Yo les escucho hablar y cuando hablan de fútbol dicen: sí, yo siento que tal juego. ¿Cómo que siento, compadre? ¿Qué ¿Qué, siento? ¿Qué, ¿Qué significa? Yo, yo siento que, que no se trata de sentir, se trata de analizar, de, de, de investigar, de, de estudiar un poquito. Pero bueno, este el fútbol se estudia, es una ciencia. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay secretos aquí. Este, aquí esto se estudia. Y es más, Alianza agarra, así como lo tengo yo, lo tiene Alianza. O sea, así, si yo tengo esta información, Alianza también la tiene y no, tiene, ni, no tengan ninguna duda. Todo, en, todo se hace hoy por hoy en este en, en, en cosas así. así ya, Acá está. Este, este sistema eh, es bien chévere porque... No, no, yo no estoy hablando de nadie. ¿A ustedes están diciendo, ay, las chicas de Gol de Perú. Yo no estoy diciendo nada. Yo no, no me interesan en lo absoluto porque no las veo. Ni a ellas, ni a las chicas de Gol Perú. Ni a los programas de Vol Perú. ¿No? Me parecen de muy mala calidad. Prefiero jugar FIFA antes de escucharlos a los muchachos. Pero, este, así como yo tengo este software, este programa, este servicio. Pues también lo tiene Alianza Lima. Y Alianza Lima ha traído jugadores, no solamente pensando en la campaña 2022. Que son principalmente la bandeja y Ramos. Los principales, el resto son los mismos jugadores del año pasado. Yo diría que con el mismo plantel, con el mismo equipo, pues tendríamos también que aspirar a ser campeones nacionales. Yo diría que para este año, Alianza Lima tiene que buscar el campeonato. Tenemos que acabar el 2022 siendo bicampeones. Tenemos que acabar. El, o sea, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Si renovamos el plantel campeón y lo reforzamos y le damos herramientas a gusto para hacer lo que él en determinado momento necesite. Pues, ¿por qué no pensar en un campeonato? Yo, Mi objetivo está clarísimo para el 2022, es el, do, es, es el bicampeonato. Este, Sin duda alguna, yo pienso que esta alianza está preparada para ser bicampeón y está formando un equipo para ser bicampeón nacional. De ahí podemos hablar de la Copa Libertadores lo que quieran en otro programa. Aquí hoy vamos a revisar al señor Piero Vivan. Con refuerzo de Alianza Lima. Para la campaña 2022. Este es Piero Vivanco, señores y señores. Un joven jugador que estuvo en, en la San Martín. Acá está. Piero Vivanco Ayala. Recontra hincha de Alianza Lima. Nacido en el 2000. Tiene ya 21 años. Se va a quedar en el primer equipo. No va a ser prestado. Mide un metro ochenta y pesa 70 kilos. Pie derecho. Jugó 19, 19 partidos. Un gol, una tarjeta amarilla. Y me parece raro la cantidad de puestos en los que puede jugar. Yo no sé si ustedes están viendo la cantidad de lugares en los que se puede parar. ¿eh? Según esto, Piero Vivanco puede jugar en casi cualquier posición del medio campo, incluido delantero. No sé. Bueno, acciones. Video report automático. Vamos a generar un video report. Perejero, no puede? Aguanta. Vamos a quitarle el audio. Vamos a este agrandarlo un poquito espérate modo analista no modo cine ahí está y lo que voy a hacer es achicar un poco la pantalla porque si no me va a caer el Agrandar mejor, ya voy a agrandar un poquito más para que no me caigan con el copyright. Igual ninguno de mis videos me monetiza porque uso material ex... Ya, listo. Vamos a analizar juntos a Piero Vivanco, una apuesta de Alianza Lima pensando en futuro. Por cierto, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el jugador Jesús Castillo. Se hizo el análisis y Alianza decidió, optó. En lugar de contratar al señor Castillo, contratar al señor Vivanco. ¿Ah? O ¿Sabe que Para Alianza, el señor Vivanco es un mejor prospecto, es una mejor inversión que el señor Castillo. A ver, ¿dónde está Castillo? ¿Dónde está Vivanco, perdón? Le ponemos audio, creo, ¿no? Pero es para... A Vivanco jugó en el, con el número 16. Ahí está. Este es Vivanco. Ah, 16. El 16, el 16. Acá está. Vamos a ver. Ya está. Sí, acá está. Este es Vivanco. El que, el que en esta jugada contra UTC, minuto 5 del primer tiempo, la toca. Ya, a mí me Para empezar, aquí ya denota cierto conocimiento espacial que me gusta. ¿Qué cosa es? ¿Por qué hablo hueva? Ya, voy a, lo digo de otra manera. Me gusta cómo se mueve sin la pelota. Eh, es, un, es un pase al pie, pero cualquier otro jugador da el pase al pie y luego se queda por acá esperando la devolución. En este caso, Vivanco va a buscar el espacio correcto, que es el espacio detrás del lateral. Si ustedes pueden ver. Ahí está. Acá está. ¿No? O sea. Eh, toca Vivanco con Sanelato y Vivanco en lugar de quedarse, o sea, toca la pelota y quedarse parado, ¿no? Toca la pelota y aprovecha que el lateral derecho de UTC va con Sanelato para ocupar el espacio detrás de la espalda, en la espalda, mejor dicho, del lateral derecho de UTC, ¿no? Este tipo de movimiento eh, eh, habla muy bien. A mí me gusta que un jugador sepa jugar fútbol, que es lo primero que les digo. ¿No? jugar fútbol no se trata necesariamente de, 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 de llevarse a uno, llevarse a dos, sino de entender la cancha, no, de entender la cancha, de saber ocupar principalmente los espacios. Y mira, finalmente ocupando correctamente el espacio le llegó la pelota, porque eso sucede. ¿no? En el Barcelona eh, Guardiola hablaba mucho de confiar en el compañero. Él decía: Ustedes ubíquense donde yo les digo. Y confíen en su compañero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de jugadores suele ir hacia donde está la pelota porque no tiene la necesidad de tocar la pelota. Pero Guardiola le decía a la gente de Barcelona que se queden en sus posiciones y que confíen que sus compañeros les iban a hacer llegar el balón. En este caso, Vivanco ocupó la espalda del lateral derecho de, 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 de UTC y lo cagó. O sea, ahí ya generó pues, una superioridad numérica. ¿no? Ahí, evidentemente, pierde la pelota, pero el movimiento ya es bueno. Ya es bueno, al menos para mí. Siguiente video, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, este es Vivanco. Estuvo en una lucha uno contra uno contra el volante de UTC. Ahí está, para allá. Lo movió un poquito. Ese es Vivanco. Vivanco con Sandelato, por cierto, ambos jugadores ya de Alianza Lima, ¿no? Aquí lo vemos en otro, en otra faceta, jugando ya por el medio. ¿no? En el anterior lo vimos ocupando espacios por la banda. Aquí Sanelato desborda por el medio. Sanelato, perdón, Vivanco. Ahí está. Vivanco es el que va, el que va a luchar la primera pelota con el, con, el, con el volante. Lo empuja con el cuerpo. Y luego recibe para intentar habilitar a Sanelato. Quien por cierto también es nuevo jugador de Alianza Lima y jugará la temporada 2022. En Alianza Atlético. A ver, ¿qué más hay de Piro Vivanco? Ahí está, Vivanco. Ahí está, la recibe, la toca en primera. Tocar en primera es una calidad, es una, este, demuestra pues tener cierta calidad técnica, ¿no? La posición. Mira, mira cómo ocupa. Este, este es Vivanco. Mira dónde se metió. No lo corten, peces imbéciles. Bueno. Ahí está Vivanco otra vez. O sea, Vivanco, más que un volante 8, un volante mixto, yo lo veo como un 10. Un volante con despliegue físico y con la capacidad de pararse en esa zona de la cancha, que es bastante difícil pararse ahí. Bien. Bien, bien. Estamos viendo ahorita pases en profundidad, a ver. Ahí está, Vivanco con la pelota. En ese pase, papi. Muy buen pase de Piero Vivanco. Lo vamos a repetir. Ahí está, Vivanco recibe. Pero es otra vez lo que les digo, ¿ah? ¿eh? Es otra vez lo que les digo... Y, y por eso les ha llamado la atención. O sea, este es el típico jugador que toca y se va. Han escuchado, han escuchado esa frase, toco y me voy. Ya, este Bibanco es toca y me voy a buscar la, la, la devolución. Es un, un jugador que constantemente está buscando combinar con sus compañeros y el pase en profundidad, que es algo tan valioso. Al menos para acá toca y se va al toque a buscar en la devolución. Repetimos para, para que quede claro. Ahí está Vivanco, toca, se va a buscar al otro lado, el espacio vacío, siempre ocupando el espacio vacío. Muy buena lectura ahí del de. Ahí está. Nuestro jugador Pierito Vivanco. Pases, ahí está. ¿Cómo se acerca a pedir la pelota? Ese es Vivanco. Acá, hay... Acá va a haber poco que mostrar, es un pase para atrás simplemente. Acá es otro pase simple. Ahí está. Mal pase, por cierto. Yo, yo siento que todavía, yo, yo pienso que todavía, por lo que se puede ver, podemos evidenciar, ¿no? Podemos evidenciar con los videos que estamos revisando, que es un jugador todavía en formación, ¿no? Todavía está en formación, pero sin duda tiene todavía gran calidad técnica, gran lectura de juego, todavía le falta aprender. Los, eh, manejar un poquito los tiempos, ¿no? Pero, pero después me parece que es un jugador que sí, que sí tiene mucha proyección. Desgraciadamente creo que todos, ¿no? Hemos visto muy pocos, muy pocos partidos de, de la San Martín el año pasado. Y es un poco normal el hincha de alianza, es hincha de alianza y ya, ¿no? No, no, o sea, con dificultad vamos a ver pases en profundidad, pases largos. A ver, quiero ver... Eh, duelos defensivos. ¿qué fue? La universidad Vamos a actualizar la paginita Pero tiene cosas interesantes. Yo no sé ¿ustedes qué opinan? A mí me parece que, que es acertada su contratación como este, como prospecto, ¿no? O sea, evidentemente si, se, se ve, se ve claramente que todavía hay cosas por pulir. Duelos defensivos de Piero Vivanco. Vamos a revisar. Okay. Vivanco por fuera. No, no es un jugador cuyo físico sea la principal virtud. ¿eh? No, no lo veo físicamente todavía muy armado. Me parece que todavía le falta algo más de presencia física. Ahí está. Vivanco fue, fue a morder ahí. Estamos viendo un poquito de sus facetas defensivas, o sea, sus su manos a manos, igualito, ese, ese, ese. Ya, ahí está. Vivanco es el que está aguantando la marca, la quita bien, va abajo, lo superan. O sea, se, o sea, se ve que todavía hay cosas en las que tiene que mejorar mucho, ¿no? No, no, no vamos a decir tampoco cosas que no son. Ahí está Piero Vivanco, no es el primero, es el segundo, es este, el que va, ese, es y, y lo pasan muy fácil, ¿no? Bueno, también es el minuto cinco del segundo tiempo, pero igual diríamos que... Ahí está. Vamos a ver cómo va ese duelo. No, va mal. Va mal, va mal ahí, ¿eh? Ahí, está, ahí estamos encontrando los, los defectos, ¿no? Defensivamente está mal. No, no, no es muy sólido, mira ahí. A ver, vamos a seguir viendo más. Lo supera. Mira, en casi todos los duelos que estamos viendo, defensivos, ¿no? Duelos defensivos de, de Piero Vivanco, en donde Vivanco es el que tiene que recuperar, no recupera. la transición. No, sí, marca no, no marca del todo bien. Yo, yo diría que es un jugador, no es un 8, no es un jugador mixto. Se le ve todavía un poco verde en, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto defensivo. Ahí está. También perdió, ¿eh? o sea, ese, yo no sé si ese partido habrá sido un mal partido, pero a ver, otro partido ¿eh? con Melgar. Ahí está Piero Vivanco, es el que está yendo a marcar. Ahí sí la quitó. De repente ese partido fue mal partido. Vamos a revisar otro, a ver. Ahí va, para abajo, hace falta. Bien ahí, bien ahí, atorando, atorando en la salida de, del rival. Vamos a ver cómo va ese mano a mano. Suele perder, ¿no? Esos duelos individuales suele perder acá combinacional. Ahí está, Vivanco es el que va a morder. Bueno, forzó un lateral. Sí, va, va, va mal, va mal en defensa. Va mal. Eh, ¿Qué podemos esperar de Vivanco? Hasta aquí me parece que. A ver, goles, pases, desmarques, remates, faltas recibidas, interceptaciones, entradas, despejes, posicionamientos defensivos, duelos de aéreos, falta, agresividad, disputa el balón, asistencias, asistencias. A ver, la única asistencia que tiene, ¿ah? ¿eh? Sí, lo, lo, suyo, lo suyo son esto, ¿no? Los pases en profundidad. Aquí les aseguro que aquí vamos a encontrar su mejor versión. ¿Ve ese pase? Ese es el primer pase. Ahí está Vivanco. Esta, esta, esta ya la vimos, vamos a adelantar. Vamos a ver de otro partido. Ahí está Vivanco. Toca, la fue a buscar. Y el pase adentro, ¿no? Es, es, en esa parte, en esa zona del juego, en, esa, en ese aspecto del juego, me parece que Vivanco es mejor. ¿no? Con la pelota en los pies, ofensivamente. Ahora, lo bueno a rescatar, digamos, es que por lo menos intenta marcar, ¿no? Pero, ahí está Vivanco, es el que la tiene. Pase, no no lo entendió el delantero, ¿eh? pero estuvo bien el pase, al menos me parece a mí. pasesazo de Vivanco allá ¿eh? bueno hemos podido ver un poquito vamos a ver qué otra cosa podemos ver a ver pases remates faltas recibidas interceptaciones centrales, despejes pases en profundidad pases largos a ver cómo nos va al señor Vivanco en pases largos Ahí está, bien, a ¿eh? ver. <laughs> <Se> pase. <laughs> Buen pase. A ver, ahí está mi banco. Bien, ahí. A ver, su pase largo. Se quedó largo. Buen pase. Buen pase ahí.

Ahí está, ese es Vivanco. Posición, buena pelota, pero en posición. Qué buen pase. Qué buen pase. Bueno, el pique de también es también muy bueno, pero el pase de Vivanco, mira. Muy bueno. Eh, es un jugador, si lo podemos comparar con alguno, me parece que tiene cositas de Reinaldo Cruzado, ¿no? buena pelota, tiene buena distribución de juego, todavía tiene muchos aspectos que mejorar me parece. Ahora hay que entender que está en un equipo pues malo, no? San Martín es un mal equipo también, ¿no? Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Para mí, Chaque. Yo tengo un punto de vista ya formado desde, desde las imágenes que he visto. ¿no? Evidentemente, un jugador tiene normalmente más fallas que aciertos. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa con Vivanco? Lo que pasa es que Vivanco ya no tiene 18 años, tiene 21 años. Lo que significa que tiene que estar por lo menos al nivel de Miguel Cornejo o al, Miguel de, al, al nivel de, de Jairo Concha. Entonces, este. Va a tener yo. A mí me parece que va a tener un año para demostrar. O sea, si este año no, no logra demostrar. Y lo que me dijo más o menos Bustos es que con mi banco se tiene pensado ponerlo en reserva este año. No sabemos, este. No sabemos cómo será. ¿No? Entonces tiene cosas buenas, podemos revisar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Las cosas buenas tiene lectura de juego, tiene una visión de campo importante, ocupa bien los espacios, es atrevido, le gusta tirar pases en profundidad, que son difíciles, no, no todo el mundo siente esa comodidad de tirar pases en profundidad. Lo malo es el aspecto defensivo, no le va bien en los duelos individuales, suele perderlo físicamente, me parece que no, no está armado, eh, no es demasiado preciso, no, no, es, no es preciso, no suele ser preciso. este Y, y, y bueno, técnicamente es bueno, ¿no? técnicamente me gusta, tiene buena pegada, tiene bonita forma de pegarle la pelota, pero como les digo, ya estamos viendo un jugador que tiene grises. ¿no? que tiene zonas coloreadas y tiene zonas grises. Entonces, lo que no me gusta, o sea, si tuviera 19 años, te digo, tiene 19 años, pero tiene 21 años. Entonces, hay que confiar, creo yo, en el ojo del entrenador, en el ojo del gerente deportivo, pero a priori, yo hubiera preferido a Jesús Castillo. De ahí me puedo equivocar y, y, y de repente en Alianza Lima la descoce y es el tipo de jugador que Alianza necesita y, y, y de repente nos podemos equivocar todos. Pero el análisis que me da hoy, no siento que lo que me da hoy, 27 de diciembre, después de haber visto lo visto y revisado lo revisado, es que eh, es un jugador ofensivo que intenta colaborar en la marca con buen despliegue físico pero que todavía no todavía le falta desde mi punto de vista no le falta todavía él tiene que crecer debería mejorar rodeado mejor rodeado porque si, se, si ustedes veían Vivanco jugaba solo con Sanelato y con y con el otro pata con con Perejedes, no no jugaba con nadie más porque ese equipo de la San Martín ha sido un equipo muy malo fue el, el que estuvo el que descendió el año pasado entonces solo encontraba respuestas en, en, en peregues y en, en sanelato. Entonces habría que verlo mejor rodeado, en ¿no? un mejor equipo, más armado, más sólido, y, y, y ver si de repente puede explotar más esas virtudes que vemos que sí tiene, que es técnicamente bueno, que ocupa muy bien los espacios, que es. Este, que siempre está buscando el pase largo el pase cruzado, el pase entre líneas y que son características que en un jugador de fútbol son difíciles de encontrar partiendo de, partiendo de ahí vamos a ver si es que se equivocaron o no se equivocaron yo leo todas sus, este, todas sus opiniones y más o menos estamos de acuerdo, sinceramente más o menos estamos de acuerdo ya veremos cómo pinta el futuro este... Vamos a hacer un video análisis de Leighton el miércoles a las 9 de la noche. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy, pero con Darling Leighton, nuevo jugador de Alianza Lima, quien llegó ya hoy y mañana estará a disposición del profe Bustos. Darling Leighton, jugador de Independiente del Valle, de quien también tenemos todo su material, todos sus videos, así que mañana, digo mañana el miércoles a las 9 de la noche. Otra vez aquí veremos. Este no, no son sus mejores jugadas. Son todas sus jugadas. Ojo, no son sus mejores jugadas. Esta, este, este sistema no te, no te da solamente las buenas jugadas. Te da todas las jugadas. Por eso es un poquito más confiable que un, que un, un video con sus mejores jugadas. O sea, acá te muestra las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Entonces está bien porque te permite a ti valorar, ¿no? Ahora, en el club, evidentemente, han visto esto y anda, han, 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 han tomado como conclusión de que el jugador es un jugador con un futuro importante. Entonces, vamos a confiar. Ellos, de todas maneras, están mucho más capacitados que nosotros. Entonces vamos a ver hacia dónde llega Piero Vivanco. El día de hoy fue Perfiles con Piero Vivanco. Y el miércoles, ah, si te gustó el programa, suscríbete al canal. recomiéndalo con tus causas. Este, déjame un like. Una, una, eh, y, <laughs> y los veo claro que y es el miércoles a las 9 de la noche en perfiles 2022 donde vamos a analizar igualito que hoy al señor Darling Leighton extremo ecuatoriano, nuevo jugador del campeón peruano 2021 les mando un fuerte abrazo y arriba alianza toda la vida